Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? En esta ocasión os voy a traer Tekken 3 de la placa Namco System 12, siendo el primer juego de dicha placa, y lo vamos a acabar con un solo crédito. Es un juego muy facilito, yo me he cogido al Lei Wulong y lo que hago es intentar pegarle ahí las dos piñas, y eso es la patada izquierda, dos veces la patada izquierda. Os aseguro que es lo que más vida quita. Intento ponerme en grulla, que es adelante, piña izquierda y patada derecha, para hacerle el combo de las dos patadas. Y ahí lo que hago es atrás, atrás, piña izquierda, adelante, piña derecha, para hacerle ese combo. Ahí le doy a las dos piñas y ahí. Y en ese momento vuelvo a hacer la patada izquierda, que es lo que más quita. Me pongo grulla, no surte, y así que le pego las dos patadas izquierdas, porque son las mejores que vamos a encontrar. Es muy fácil, aunque pierdo algún round, todo hay que decirlo. Ahí le pego una cogida, me echo para atrás, intento echarme para atrás estilo de Tekken 2, pero nada. Me tiro al suelo, que es abajo, abajo, y a las dos patadas, para cuando salga veáis cómo, qué es lo que hago. Pero con la patada izquierda la verdad es que me soluciona. Ahí está, cuando te levantas le das a patada izquierda y adelante, patada derecha, y perfecto. Me vuelvo a poner en grulla, le da, y no veáis lo que le quita de vida, o sea, es brutal, como la piña suya en Tekken 2 de Paul. Y ya estamos en el tercer round contra King. Empiezo con una cogida, porque no quiero que se me acerque mucho. Me acerco, salto con la patada izquierda, le pego un izquierdazo, le vuelvo a pegar las dos patadas izquierdas, le pego una piña, fallo, fallazo muy gordo, que casi me cuesta el combate. Le pego dos piñas izquierdas y después lo intenté levantar, pero bueno, no surtió efecto. Y ahí, en vez de acabarlo con la piña para levantarlo, que en la piña derecha, lo acabo con una patada, que es más efectivo, y le pego un perfe fácilmente. Es muy facilote. Y bueno, ya Eddie es un personaje que quizás me pueda molestar bastante, porque ahí el combo no me sale. A mí me molestó. Le vuelvo a hacer los dos izquierdazos, cosa que sí es muy fácil. Intento hacer el combo, me pongo en otro estilo, le pego. Ese estilo era abajo, adelante y a las dos piñas. Si yo no recuerdo mal. Ah, recuerdo. Le vuelvo a pegar los izquierdazos, me echo para el suelo, él me pega, cosa que tengo la obsesión de echarme para el suelo. Intento pegarlo otra vez el combo y le pego otra vez la patada izquierda, y es muy fácil, es muy sencillo, así. Y ahora contra Yoshimitsu, a ver cómo me salía. Fallazo de que si me echo adelante, a las dos patadas haga eso, o sea, me dejo súper vendido. Lo vuelvo a hacer, le coge, pero veo que no le quita una buena cantidad de vida. Así que este tío empieza a pegar patadas con un poco saco, le pego la doble patada izquierda y se acabó. Empiezo ahí pegándole como de atrás, atrás, adelante, adelante, con las dos piñas izquierdas y después con la derecha, pero él me lo arrebata, me lo coge. Después, cuando se levanta, le intento pegar la patada izquierda. Ahora me echo para el suelo para cogerlo y digo, ya está, agarrazo y a tu casa. Jin es un personaje bastante difícil, siendo la combinación de Kazuya y de Jun. Yo no me acordaba muy bien cuando lo manejé en Tekken Tag, y dije a ver cómo era Jin, pero no me deja tirarme solo, como veis. Intento pegarle, pero es que el cabrón me hace una cogida que me quita de la leche. Me tira, como me tiro otra vez para el aire, muerto. Ahí está, o sea, es que lo que quita de Jin un combo es brutal. Es una brutalidad, como yo digo. Y ahora vuelvo a intentar hacer el combo, se me cubre el último movimiento, al menos no me hace el agarre. Le pego el cabezazo, me hace su patada Mishima, como yo la llamo. Cambio de estilo, en el momento justo al cambiarme de lado, jugando con el scrolling, pero nada, o sea, ahí le hago como una especie de contra que me sale mal, me coge él, y ahora las patadas izquierdas y listo. Es muy fácil, es muy muy fácil, pero pierdo algún round, y por fallazos muy gordos. Y por ejemplo aquí, esta tía que se me agacha, no le pilla el combo, y digo, ya está, ya empezamos mal. Le intento coger con la patada izquierda y me agacho para intentar cogerle con el combo, pero es que nada, o sea, es que no se deja. Y en ese momento se la pego cuando se descubre. En este juego, como veis, estoy yendo mucho más a saco que los otros Tekken. Perdón. Y estoy yendo a saquísimo, porque como no, como le deja atacar, mala idea. Y le pego otra vez el combo, pero no me sale pegarle para arriba, cosa que es un fallazo por mi parte. Ahí empieza ya a pegarme y empieza a alejarme. Dije, bueno, me acerco, patada izquierda, juego con el timing, le pego tres o cuatro piñas derecha e izquierda combinándolas, me echo para atrás y vuelta a empezar con patada izquierda y vuelta a acabar. Y era Howard. Este personaje sí me costó muchísimo, porque no tenía muy bien calculado. Lo que hice primero fue intentar hacer el agarre, después las dos patadas izquierdas. Intenté seguir luego la piña, cosa que me costó muy caro. Y ahí, cuando me eché al suelo, lo seguí con patada izquierda, patada derecha. Pero es que Howard no una patada. Y ahí le pegué una patada en su cara, que le tuvo que doler hasta en el DNI. Se le tuvo que poner la cara nueva, porque vaya. Pero aquí me empezó era a coger, y yo intenté contrarrestarlo, pero no.
aquí me cogió, me pude cubrir lo que pude. Intenté seguir con la piña, lo acabé con la patada. Yo quería seguirlo con la piña, pero le di y no reaccionó. Y aquí me obsesioné con ganarle así, porque si no iba a ser chunguísimo. Me cogió de un agarre y me dijo, bueno, Lei, ¿a tu casa? No, a tu casa no. Un personaje que me costó muchísimo, Heihachi Mishima. Otro personaje bastante difícil. Empecé con un agarre simple para irme corriendo después para él, quitarle ese tochaco de vida, porque él de un par de patadas y de piñas no ve lo que te quita. Y de hecho, el colega, no vaya si vas a, no vaya si vas a picar con ese abrigo. Este lo que me hice fue centrarme en las patadas izquierdas. Gran error por mi parte, muy muy gran error, porque no combiné nada con las piñas. Y claro, eso fue un fallo. Por lo menos le ganaba el primer round, pero vamos, después me la jugaba mortal Heihachi. Me eché para el suelo y dije, bueno, ¿ahora le puedo pegar? No, se me cubre, me hace el agarre. Como se te cubren, te van a hacer el agarre. Eso tenerlo claro. Y me pega la piña para arriba, que es lo que más me toca las pelotas. Y vuelvo a intentar a pegar la patada izquierda. Y dije, bueno, voy a intentarlo frenar un poquito. Nada, no lo pude frenar. Me fue imposible ahí. Lo frené como pude. Le pegué, intenté darle y nada. Me pegó la patada a Mishima y me fui a mi casa a dormir. Y el agarre me falló y yo ya empecé a ponerme nervioso, porque empecé a cambiar un poco, le di a las dos patadas para hacer esa patada izquierda lateral y me empezó con la patada de Mishima y yo me empecé a poner nervioso. Seguí con las piñas y dije, voy a darte con la patada de la izquierda para matarte, cabronazo, que si no me va a ser imposible. Pero lo seguí con el combo de las piñas y mal. Y al final, cuando lo justito bajó la defensa, y ahora es el último combate contra Ogre, después contra tu Ogre. Aquí lo que intenté fue ir a lo sencillo, no complicarme, porque de hecho este juego me salió la primera partida, no me conocía muy bien los patrones de los enemigos, así que cuando me he levantado ahí le he dado dos patadas y dije, bueno, ahí está, patada izquierda y listo. De hecho, con Heihachi es el único que pierdo el combate, cosa que me da coraje. A Truco que lo cojo, me voy corriendo hacia él como un loco, le quito una barbaridad, se me levanta, me quita poquillo. Y ahora me pegaba un ataque que me quitaba una barbaridad y dije, hostia, dije, me mata, no me mató. Y bueno, amigos y amigas, terminado este juego del año 1996, siendo el primero de la placa Namco System 12, con un crédito, y espero que os haya gustado, y yo me despido aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos y amigas de YouTube.